A ver, papuchos y mamuchas, hoy toca hablar de nuestro amigrijillo Weevil. Weevil, ¿no? O Weevil. Ustedes prefieren llamarlo Weevil. O creo que se tendría que decir así, ¿no? Pero ustedes saben que prefiero llamarlo Weevil porque suena más a Pokémon y suena más Chidori. Para mí, al menos. Sí, pero sí que es verdad que si le digo Weevil, me van a estar corrigiendo y corrigiendo en los comentarios. Así que, ya. Muy a mi pesar, le tendremos que decir Weevil. ¿Qué ha pasado? Pues bien. Esto no es novedad porque esto ya le ha ocurrido antes, pero ya que me he enterado, pues casi a la par, lo comentamos, ¿sí? Le han tumbado su cuenta de Twitter y me refiero a la última. Con esta creo que es la tercera o la cuarta. Me impresiona lo fácil que es tumbar una cuenta de Twitter, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo han funado al parecer. El contexto nos lo puede dar esta cuenta de Twitter, el cual le he dado a seguir porque tiene cosas interesantes, entonces como que nos puede servir para más adelante. Él nos dice, están tratando de funar al amo Gibel por este clip. Opiniones. Gibel me tocó. ¿Cuándo no? En postdata, ¿no? Lo agrandamos mejor y vamos. Alisa se hacía pasar por un adolescente de 14 años para lograr acercarse a las víctimas. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Por qué no fui yo? ¿Dónde estaban estas en mis 14? ¡Quiero ser una víctima! ¿Dónde estaban estas degeneradas cuando yo era niño? ¿Sabes cuál es su único crimen? Hasta está así editado, como que en cámara lenta para hacerlo ver más culpable, qué sé yo. Bueno, ya vieron el clip, ¿no? Entonces ya más o menos se imaginan por qué lo han funado o por qué lo han criticado duramente. Porque lo están poniendo, no lo están bajando de pedo con feeling, ¿ya? Es humor negro, pero es que el humor y Twitter no se llevan bien. Y pone esto. A ver acá. De las dos, ¿no? Que me sigo riendo de ese clip muy bueno. Eso sí es un chiste. Bueno, en fin. ¿Qué más dice por aquí? ¿En serio se ofendieron por algo que obviamente se ve que lo dice de broma? Obviamente es de broma. A ver, él hace chistes así constantemente. Te pueden parecer mejor o peor, pero no está atacando a nadie. Así que me... Ay, parecer... No me pongas esto, por favor, ya. Pues se hacía pasar por una de 14, pero no lo es, y tampoco se ve de 14, así que no se puede catalogar como pedo. Sí, pero ya saben cómo va la cosa, ¿no? O sea, igual Twitter o muchos ofendiditos se la van a agarrar, se la van a agarrar porque mencionó una de 14, ¿no? Pese a que, como dice el usuario, no sería una de 14, sería una de más edad, pero se hace pasar por 14, porque él sabe que no es de 14. Pero bueno, ya. ¿Más comentarios o no? O aquí lo dejamos, ya. Literalmente se hizo canon, Gibel, yo y la bandita. El problema diría que es más porque siempre se ha dado tan poca visibilidad a estos problemas y nunca falta quien se deje diciendo que nuestros problemas como hombres no son tan vistos o no dan importancia. Pero luego le dan visibilidad y actuamos así, pero bueno, ya cada quien. Era bait, era broma, era un experimento social, etcétera. La vieja confiable, la excusa perfecta. Bah, ya no vamos a seguir viendo comentarios. Entonces luego pasamos a este. Última hora, le acaban de suspender la cuenta al amo Gibel de nuevo. Lo peor del deporte, millines, dejen sus Fs. He intentado encontrarlo y pues no he podido, ¿eh? No he podido. Creo que sí ha sido. A ver, no es que creo. Ya estoy seguro que es así porque Gibel lo dice en este clic y lo vamos a ver luego, ¿ya? Sí, tenías que poner el arroba y escribir los siete podcasts. Escribí y me salió otro usuario. Los Pambis, ni idea. Oye, Naru, ¿por qué te cambiaste el arroba? Me gusta más este. ¿Qué más dicen? Jaja, al final sí cayó Weevil, postdata, Gibel tocó a mi gato. Me hubiera gustado ser uno de esos que lo reportaron, pero me gustó el resultado. ¿Qué carajos y ahora por qué? Buah, el contexto ya lo hemos visto. Acá tenemos a Letra. Ya es demasiado, no sé qué hizo, pero no lo dejan en paz. Mira el final de este video. Gibel era Pambisito 2017. Así, ¿ah, a ver, a ver? No. Ay, qué estupidez, Dios mío. Ya, sí, le preguntan la hora y Dallas te responde toda esta mierda. ¿Qué es esto? ¿Otra vez? Gibel defendía a Dallas por visitas cuando empezó a ser youtuber.
Pero si es el mismo clip, pues no es que le esté defendiendo, está bromeando. Pero bueno, habló sobre una maestra que abusó de sus alumnos menores de edad y uno de ellos la acusó y él dijo que dónde estaban esas mujeres cuando él era joven. ¿Te parece poco lo que dijo o dirás que lo dijo en broma? Pero fue en broma. Ay, señor mío, Dios mío. Dios mío, ¿por qué? ¿Cuándo llegamos a esto? Le suspenden la cuenta a Given. Bueno, viene de este comentario ya que lo ha citado en letra. Algunos usuarios lo tratan de funar. Mientras tanto, Given. ¿Se puede cargar algo? No. No, no, no está cargando algo. Se lo pone aquí como que está tragando, ¿no? ¿Por qué le siguen suspendiendo la cuenta a ese man? Lo normal no, pero ya son 3 intentos de funa en un mes. La verdad, se pasan, pero bueno. Quizá muchos dirán que él se lo busca, ¿no? Viendo animación, no ya iba. Ya. Vamos a dejar de ver los comentarios y pasamos rápido, ¿ya? Entonces, Gibel ya no va a volver a Twitter. Nos sacaron de contexto. Contexto, lo fundaron ayer y le suspendieron la cuenta. Eso me ha dicho. Ese tipo está hambriento de atención. No espera el día que todos hablen de él y lo destruyan en redes. Al uruguayo, fúnenlo. Pues ya. Ustedes ponen Gibel, ¿no? Para encontrar la tendencia. Me da risa que fundaron a Gibel por hacer un chiste en referencia a la pedo. Pero me da más risa la gente con moralismo de cartón que no sabe que hizo un chiste en referencia a South Park. Ahorita vamos a ver ese chiste, ¿sí? Esta es una canción que le han hecho a Gibel, no lo vamos a ver porque, pues no sé si tiene copy. Por fin el meme de Gibel resurgió, solo queda decir viva bots. Aquí viene la nueva cuenta de Gibel. Ay, ya se la suspendieron. Esta es la tercera o la cuarta, ¿no? Le suspendieron la cuenta a Gibel por hacer la típica broma de South Park sobre el caso de V de la profesora. Normalmente diría que están exagerando, pero en este caso no. Este tipo de bromas es la razón por la que no se le da la seriedad a los casos de. Ay, Dios mío. Dejen en paz a Gibel, loco, aunque este es del 8 de abril. En cambio, estos sí son de hace. Pues bueno, no pasa del día. Este es de hace 8 horas. Jaja, ¿de verdad los soltarán alguna vez en la vida? Tanta obsesión y odio le tienen a los pambis que ahora los quieren culpar por la suspensión de Gibel. Siempre tienen que pescar ellos de a gratis. Díganles que existe una explicación y que dejen sus películas. A ver, aquí trata de darnos una explicación. Última hora lo acaba. Ya, este tweet ya lo hemos visto. ¿Y ahora qué carajos? Supongo que por los pambis o los que lo andaban funando por un chiste de mierda. Y luego andan diciendo de mí que mandé a reportar la cuenta de una persona que me acosaba. No entendí, no te conozco, no me hables, la sigue bien hecho. Ya no se le daría entera a los pambis, Gibel no es mal creador, pero se las busca. True, por eso digo que tal vez fueron esos llorones que se arden por un chiste choto. Nah, ya no se la busca porque últimamente aclara que todo es joda. Siempre va a haber un putito ardido y casualmente casi siempre son fans de Daz o una manada dirigida por su perro. Una manada dirigida por su perro. Ya, me ahorro comentarios, ¿sí? Le suspendieron la cuenta a Gibel por hacer la típica. Ah, esto ya lo hemos visto. Bah. Pero bueno, vamos a pasar a su explicación de una buena vez, ¿no? ¿Cuánto vamos? Rápido, ¿sí? Está en 1.25. Gibel verso, ¿verdad? Cuatro saga. Si algo sí sabemos es que Gibel, pues tiene bastante gente que le apoya, ¿eh? Claro, y su forma de apoyo es insultarlo. Y dicho por él mismo, ¿eh? Insultarlo, joderlo. Pero sí tiene bastante gente. Cuando entré a Twitch para ver, por ejemplo, ¿no? El Twitch de Ibai y de Dallas para la comparativa, vi que tenía más de 2.000. O sea, 2.000 espectadores. Eso es bastante, ¿eh? Tiene poco volumen esto. Imagínate ser tan boludo. Sí, ese está obsesionado. Y también el otro que tiene la foto y tenga el top a Google Lagan, por favor. Dios santo. Imagínate, yo te voy a decir algo. La gente no me ve porque yo sea buena persona. Yo no trato ni de ser buena persona ni de acá ni dar cómo tienes que vivir tu vida. Acá yo vengo a entretener. Te divertís bien, no te divertís, te vas. Así de fácil. No, es que quiero que me den consejos de vida. Si querés consejos de vida, te lo tiene que dar tu papá. Si no tenés papá, busca a tu mamá por conseguir su nombre que no se quedara junto a ella. A ver, ustedes ya han escuchado que antes yo, pues sí, esto ha sido una queja, que es que jode que por más grande que seas como youtuber, influencer, artista, lo que seas, te exijan que des ejemplos, cuando tú muchas veces vas a querer hacer contenido para entretener, así como está diciendo Gibel, ¿no? Que claro, mucha gente va a decir que igual se está pasando, pero si tú quieres encontrar a un educador o alguien que te dé consejos de vida,
Pues si él mismo te lo está diciendo y te lo aclara, parece ser que él te lo aclara en casi todos sus directos o videos, pues entonces, ¿qué estás buscando ahí? Y si te quieres quedar, es porque o quieres buscar un pretexto para funarlo o quieres escuchar cosas que... O claro, o sea, te metes allí sabiendo que puedes encontrar cosas que no te van a gustar, entonces lo haces porque quieres. Porque quieres, no porque quieres sufrir, sino porque quieres seguro encontrar algo para funarlo o para criticarlo. Entonces, sí que es verdad que yo trato de darles consejos, pues según a mi perspectiva, según a mis experiencias, pero obviamente ustedes no se tienen que quedar con lo que yo les digo. La gran mayoría de las cosas que les digo son puntos de vista. Y además yo también puedo aprender de ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes me comentan cosas y pues yo las veo válidas, pues ya, o les respondo, las leo nada más, les doy corazón y ya está. Considero que tanto ustedes pueden aprender de mí como yo puedo aprender muchísimo de ustedes, porque ustedes son más y yo solamente soy una cabeza. Pero claro, tampoco es que me las quiero dar de el amo y señor de la moral, porque bueno, al menos con el tema del humor, yo muchas veces les he dicho que yo me cago de risa con los chistes de humor negro. De hecho, ahorita estoy que me río. Veo chistes de otras cosas, ¿sí? Como los chistes del Capitán América, y yo no me ofendo. O sea, yo para ofenderme para empezar es bien difícil. Tiene que ser algo muy directo, muy personal, o esto es lo que les digo, hay temillas, sí, sensibles que sí me tocan las bolas, como el maltrato animal, eso sí, me jode bastante. Pero de ahí, cuando tocamos enfermedades, catástrofes, desastres naturales, temas de abú, temas de uveolación y esas cosas, pues... Bueno, tampoco es que me vaya a reír, pero digamos que lo asimilo bien o no me ofendo y ello. Y si hay bromas de por medio y no está dirigido para una persona en específico, pues si amerita o me causa gracia, pues me río, de verdad. Y si son chistes, de lo que sea prácticamente. Pero bueno, es que no sé, es que incluso hasta me podría reír. Les acabo de decir que me indigna mucho el maltrato animal, pero capaz me pegan con un chiste. Un chiste de maltrato animal que me va a causar gracia, capaz, no sé, no he escuchado, pero de repente me pueden soltar uno y yo me termino cagando de risa. ¿Por qué? Porque sé diferenciar cuando o es un chiste o es una realidad, o es un comentario hecho para dañar. Pero bueno. A ver, pero ¿qué dijo este man? Bueno, acá sin contexto, pues estamos escuchando esto. Como les digo, yo no me ofendo, yo no diría eso. Yo no diría eso porque pues no es mi estilo. No es mi estilo de generar humor o no es mi estilo de interaccionar con la gente. Él lo hace, pues ya. No me parece, yo no lo haría. Pero de ahí a indignarme, a molestarme, tampoco le voy a pedir que deje de hacerlo. Si él se siente bien haciéndolo y le rola, le va bien y se siente bien consigo mismo, no pasa nada. Creo que ahí es hay una diferencia, pues, ¿no? Hay una diferencia en cómo lo puede tomar alguien que no comparte pues su léxico, sus palabras, a que venga otra persona, no lo comparta, pero encima lo quiera atacar, lo quiera funar. Y esto, yo le podría dar una crítica constructiva, pero ya está. Y si se llegase a molestar por ello, pues ahí sí como que diría, qué pena, pero bueno. ¿Me entienden, no? ¿Me entienden? Esto ya es otro extracto, ¿eh? A ver, para la hermana que mencionó, no fue para una hermana en específico porque lanzó el comentario al aire, para nadie exactamente. En tal caso se darán por aludidos las personas que sí se han indignado y lo han atacado y hasta le habrán reportado la cuenta. Lo que digo yo es que tan fácil es tumbarse una cuenta de Twitter, ¿no? O sea, no es la primera ya. Ya esta es o la tercera o la cuarta. Ya perdí la cuenta, de verdad. Y tampoco es que hayamos tocado cada vez que han tumbado su Twitter como tema o como video. Pero bueno, es así, ¿no? Es así. Las personas, los seres humanos somos diferentes.
Pero sí que es verdad que en estos tiempos, pues tú ya no puedes decir nada hasta que llegue, pues a viralizarse, te funan y de ahí tienes que pedir disculpas, ¿no? A ver, no digo que sea una obligación que lo hagas, pero mucha gente lo hace, ¿no? Lo terminan funando y luego se arrepiente que yo no quise decir esto, mil disculpas y eso, pero muchas veces sí que lo estaba pensando, sí que lo estaba sintiendo y pide disculpas porque está presionado, porque lo están forzando. Entonces sería como unas disculpas falsas. Entonces lo que hizo Tommy, por ejemplo, en el debate que tuvo pues, con Gibel y con Javi, que dijo que no se iba a disculpar porque bueno, eso sería un tanto hipócrita. Bah, tampoco es que lo vi tan, tan, tan descabellado. Que claro, ¿cómo empecé esta vaina? Pues con su comentario de lo de, junto con Gibel, de lo del bullying, ¿no? Pues que sí, que fue pues comentario de que no le explicaron cómo se debía, o bueno, se explicaron como el orto, ¿sí? Como el orto. Pero bueno, a las finales concluyeron con una idea y tampoco es que vi tan, tan, tan descabellado que no se disculpara, porque pues como que sí sentí que tenía base eso de que vas a pedir disculpas por algo que de verdad no estás sintiendo, porque lo seguía creyendo, no se estaba bajando del burrito. Y a la final pues sigue haciendo su contenido. Miren, por ejemplo, aquí me estaba apareciendo el éxito y la caída de Don Gamer. Pero bueno, no sé cómo lo vean ustedes. Yo siempre les digo así, pues en mi opinión personal, ¿no? No se tomen a personal las cosas de Twitter, no solamente de Twitter, sino del ciberespacio en general. Yo si me molesto, me indigno, son de cosas personales y mías, de mi día a día, de mi vida real. Que claro, sí, también hay uno que otro temilla, así como les digo, lo del maltrato animal y eso, pero eso es porque me muestran temas reales, ¿no? Alancito, los comentarios, las bromas y todo eso también se basan en cosas reales, pero no se dirigen a una persona en específico. Están bromeando y ahí queda, no, no lo están diciendo para atacar a alguien en particular o porque, bueno, si lo creen o no lo creen, no lo sé. ¿Por qué? Porque tú muchas veces haces bromas de cosas y no las estás creyendo, sino que simplemente esos comentarios, pues por eso mismo, son chistes, es humor. Te saca una risa, te saca una risa y pues eres humano, ¿no? Eres humano y te cagas de risa y ya está, pasó un par de segundos y listo. Pero aquí, ¿qué estás hablando, Gibel? Si esto ya tiene años así, que se convierta en una clase de moralidad, pero si la clase de moralidad ya empezó hace como 5 o 6 años, ¿no? En Twitter. 10 años atrás, ahí sí ya te compro. Es como que nadie se indignaba, o de repente sí, pero no era tan, tan visibilizado, ¿no? Pero ya tiene años, ya tiene sus años. Y aquí capaz estoy exagerando con 6 años, 5, 4 años, que esto pues ha llegado a este punto, ¿no? Que no puedes decir nada. Como digo, esto lo que me está diciendo no es nada nuevo. Están los policías de Twitter, los policías de Internet, que cada paso que das, y como digo, me parece injusto que cada vez que subes, mientras más seguidores tienes, más presión tienes por portarte mejor, como si tuvieses que ser una persona ejemplar, que no se puede equivocar o no puede decir esto, esto, que el otro. Es humano y tiene derecho, pues, pues no sé, a vivir, ¿no? Es el precio de la fama. ¿Qué hiciste para volver a estar en tendencia en Twitter? Literalmente hice una referencia a South Park. No hagas caso a comentarios malintencionados, abuelito. Corazón. Al final alguien que me trata bien. Al final alguien que me trata bien. Mi abuelo siempre me decías estas dos cosas. Uno, que tenga corazón para uno, pero verga para todas. Y dos, hasta que encuentre la indicada, métesela a la equivocada. Por eso me follé a la mamá de mi hermano. ¿Qué? ¿Qué? A mí se hace que eres gay. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda con eso? Bueno, estoy entendiendo que ha sido una broma, ¿eh? Espero que haya sido una broma. Ya, ¿qué les iba a decir? A ver, tampoco nos peguemos de ingenuos.
Yo creo que Gibel sabía que con esas bromas, o sea, lo que se ha pillado pues por aquí en estos clips, pues mucha gente lo iba a tratar de pescar y funarlo y todo eso. Con eso que estoy diciendo, que no haga bromas o que deje de hacer bromas. No, no, la verdad es que no. Solamente estoy diciendo que él ya sabía seguramente que de alguna u otra forma alguien se iba a indignar y lo iba a intentar funar. Sobre todo porque ya tiene antecedentes, ¿no? Ya tiene antecedentes, ya tiene experiencia, experiencia en cuentas suspendidas. ¿Pueden creer que están sacando a 100 por suscribirte, Sabatita? Hola, corazón barra baja 1 barra baja Josh Resubet. Vamos a ponerlo más rápido ya. Condenas mejor, quítate la ropa. No, no lo condeno. ¿Pueden creer que están así? ¡Adiós, Santo! ¿Por qué todo lo que digo le sacan clip y lo hacen? ¿Por qué? ¿Por qué cuando no era nadie no les importaba y ahora que tenemos más repercusiones importamos? Pero es que esto siempre ha sido así, Gibel. Si no tienes números, no eres nadie, por lo tanto. A ver, o sea, todos somos algo, ¿no? Todos somos seres humanos y merecemos respeto, ya, se entiende esto. Pero está ese dicho de dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. ¿Por qué lo dicen? Porque mucha gente pues, se va a dejar llevar siempre por cuántos números tengas. En esto de las redes sociales, pues no, porque aquí no se ve el dinero que tienes. Ese dinero lo sabes tú nada más. Pero ya, se correlaciona, pues no. ¿Cuántos seguidores tienes? Debes tener bastante plata. Entonces, si tienes 1.000 suscriptores o 10.000 suscriptores como yo, pues eres un ser insignificante o un ser cualquiera, un mortal más. Pero en cambio, si manejas 2.000 o 2.500 espectadores en Twitch, tienes más de 100.000 suscriptores en YouTube, pues ya eres alguien que tiene su base de seguidores. Y eso, ¿eh? Y eso, porque ya si te hablara de un creador de contenido con 1 millón, pues ya. Imagínense nada más. Entonces, es normal que si no eres conocido, pues nadie te pare balón, porque todos buscamos de alguna u otra forma opinar de cosas visibilizadas, de cosas que mueven mucho, ¿no? Así como les dije que es muy normal que comentes pues, las cosas que pasan con personajes más grandes que tú. O por ejemplo, youtubers de millones de suscriptores que hablen de artistas de Hollywood. ¿Por qué? Porque esos artistas de Hollywood tienen más millones de seguidores que los que tienen millones de seguidores. ¿Se entiende, no? Son más famosos que los otros. Y aún así, pues o sea, no necesitándolos, en teoría, en comillas, pero sí que los necesitan porque en base a ellos usan contenido, ¿no? Te lo resumo así nomás. Fuera de foco. Christoph, ¿no? Que hablan de películas. Y así también, Javi Oliveira tiene sus buenos números, Dallas tiene sus buenos números, y aún así hablan de otros creadores de contenido que tienen sus buenos números o sus malos números, o sus buenos números o más números que ellos. Porque es así. Entonces, creo que la explicación es muy básica, muy lógica y muy sencilla, ¿no? Si no eres nadie, pues nadie va a hablar de ti. Salvo excepción. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a. Salvo hagas algo muy, muy asqueroso. Como por ejemplo, Pelochín antes no era alguien conocido, ¿no? El chico este que maltrató a su gato. Pero hizo algo atroz, algo repudiable. Entonces, todos comentaron ello. O sea, si quieres que hablen de ti, o te haces conocido a base de tu esfuerzo, ¿no? De tu constancia, o haces algo funable. Porque las malas noticias no tardan, ¿no? No Porque tardan todo en. lo que digo le sacan clip y lo hacen. Lo peor es que se da cuenta de que lo que. ¿Qué es esto? Ah, ya, hay una noticia de esto, ¿no? No, pero esto no es lo que quiero que veamos. Ah, y aquí le dicen que. Ya, escuchamos, escuchamos. Dice, ¿cómo que me suspendieron el Twitter? Acá ya no le creo a Gibel, ¿eh? Aquí yo siento que lo está diciendo porque es como que ya, ¿qué más da? Pues no, ya me han cerrado, me han cancelado, suspendido el Twitter. Ya, me vale verga, Twitter es mierda. Como en modo cólera, ¿no? Porque no solamente podría hasta renegar con la gente que lo ha reportado, sino con el mismo Twitter, que con facilidad acepta las peticiones de la gente y ¡pum! Le cierra la cuenta. También me parece injusto, pues, ¿no?
A ver, o sea, con lo que hemos visto, yo no considero que sea más que suficiente para que le suspendan el Twitter. O sea, que tendría que ser algo recontra gordo, ¿eh? Pero esto, por Dios. Ve, que aquí hay una contradicción en tal caso, pues, ¿no? Si le vale Bergamo lo de Twitter, entonces ¿para qué querría ver por qué le suspendieron la cuenta? Por curiosidad, Alancito. No, yo creo que porque le importa y porque mañana más tarde se creará otro Twitter. Ya, capaz se demore en esta ocasión más. Pero sí que se creará otra cuenta. Seguramente que sí. Creo que ha sido por el clip en tendencia ese que está la que violó con niños y sales diciendo que hubieran hecho ustedes. Estación de policía en el condado Park. Hablas pura mierda. Ya, esto. Ojalá que no tenga copy. Espero que no. De aquí salió el meme. Rico, rico, ¿sí? De South Park. Y una de las maestras está teniendo sexo con un estudiante. ¿Hiciste lo correcto contando a la policía, Brad? ¿Quién es el maestro? ¿Cómo se llama? Bueno, no es un maestro, es una maestra. ¿Una mujer? Sí, tiene sexo con un niño. Oh, pero es fea, ¿no? No realmente, es la maestra Miss Stevenson. ¿La rubia? Sí. ¿Un niño pequeño tiene sexo con Miss Stevenson? Sí. Rico, rico. ¿Qué? Pero no comprende. ¿Y el tenido sexo? Rico, rico. Bien, dice, ¿no? Rico, bien. ¿Cuál es el crimen? Dice. Pendejos, estos policías, ¿no? Pero ya saben, South Park es satírica, es sádico, es sarcástico. Parodias. Esto no es lo real. No es la vida real, señores. Pues ya, aquí ya es otra cosa. Lo dejamos aquí entonces, señores. Giel. Cuenta suspendida, no sé si se creará otra. A veces no comparto sus formas, sus contestaciones a personas indignadas. Entiendo que le puede joder y no estoy en su zapato de que reciba tanta mierda, ¿no? Tanta mierda por parte de indignados, ardidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces se le vaya y pues, ¡pum! Toma, toma mierda, no jodas, algo así, ¿no? Pero con respecto a lo de indignarse, molestarse, incomodarse por su humor, pues conmigo no hay ningún problema acá. Acá también disfrutamos del humor negro. Bueno, no disfrutamos, no voy a pluralizar ya, hablo por mí ya. Pues tipos de humor, ya saben, humor blanco, humor negro, y el humor negro pues es el que más la gente se indigna. Ejemplos de humor blanco, Alancito, pues más o menos las gracias que hacía Charles Chaplin. Cantinflas, Roberto Gómez Bolaños o el Chavo del Ocho, como lo conocen, pues porque ahí no se pasaba a insultar a nadie, ¿no? No se pasaba a ofender a alguien, simplemente chistes a base de ignorancia, por ejemplo. Aunque hay uno en el que Roberto Gómez Bolaños, ustedes saben que interpreta al doctor Chapatín, ¿no? Hace una alusión a la pedoconfilia. Sí, lo vimos en uno de los tantos videos, creo, hasta editados hace tiempo ya, pero en fin, no es el tema. Lo dejamos aquí, ¿sí? Los quiero un montón, ¿no? Hasta la próxima. Uy, se ha hecho largo el video.